iba a poner aquí. Hemos puesto a disposición del público el anuario estadístico que da cuenta de todas las cifras estadísticas y datos de la industria de cinematográfica y audiovisual de México durante el 2022. Compartir estos datos es sumamente importante para la comunidad, para las políticas públicas, para los caminos a seguir. Lo hacemos año con año desde el cine. Y bueno, lo que hicimos ahora fue presentar los datos del sector cinematográfico y audiovisual para 2022, el año que terminó, y empezamos a preparar el anuario que dará cuenta de los datos del 2023. Eso es lo que sucedió hoy. Por otra que la Academia anuncia que la ceremonia de los Arieles se realizará en el Teatro de Gollado, en la ciudad de Guadalajara. Nos parece muy bien que descentralice un poco sus actividades la Academia. Está muy bien, los felicitamos, les deseamos lo mejor. Ya no van a utilizar, como estaba previsto, el Palacio de Bellas Artes, que se les había otorgado una fecha, pero van con el Teatro de Gollado. Está muy bien y qué bueno que estén descentralizando, les deseamos lo mejor.